escuchamos de parte del Servicio Meteorológico Nacional y de Conagua a nivel estatal, el pronóstico que habla del crecimiento importante que tuvo en el transcurso del día de ayer este fenómeno meteorológico, que llegó a alcanzar hasta categoría 4 y que afortunadamente viene decreciendo, que si bien ahorita presenta una condición de categoría 2, pues nos anima el pronóstico de saber que viene decreciendo, que pudiese llegar como depresión tropical a la zona norte de Baja California Sur. Por lo que todas estas comunidades cercanas a la costa, a las zonas serranas o que se encuentran al margen de los arroyos, pues les pedimos que estén muy atentos a las marejadas, que guarden sus equipos de pesca, ¿verdad? Que tengan pues mucha atención en que estas marejadas no puedan significar algún riesgo para sus comunidades, protegerse.